Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de ATL Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. un placer que nos acompañen en esta nueva edición de Idioma Deporte para todos ustedes, este es servidor de Edwin Palma, como siempre, junto a Alberto Ferrera Vila. ¿Cómo está la cosa, Alberto? Perfecto, Edwin. Gracias a Dios. Estamos acá ya preparados pues, para traerles hoy la actualidad del deporte nacional e internacional. ¿Qué te parece si iniciamos de una vez, Edwin? Efectivamente, no hay tiempo que perder. Vamos a comenzar este programa dando repaso a lo que es el béisbol profesional venezolano. Ayer de nuevo se vivió una nueva jornada ya completa en cuanto a lo que fue la octava semana de actividad en la LBBP en el Estadio Luis Aparicio el Grande Las Águilas del Sur. Le iniciaban su andar por la octava semana. Lamentablemente las cosas no le salieron bien y como dice el dicho, manager nuevo siempre gana y la figura del curazoleño Hensley Mullen a bordo en esta oportunidad del equipo de los Bravos de Margarita, obteniendo su primera victoria como manager en la presente temporada con el equipo de Nueva Esparta. Como todos sabemos, lamentablemente el señor Don Baylor, un histórico del béisbol, eh, sin duda alguna, eh, fue cesanteado por la directiva insular y de esta manera asume Hensley Mullen, quien es eh, coach en este momento de los gigantes de San Francisco a nivel de grandes ligas, asume la lo que es el, como el puesto de manager en el entorno de los Bravos de Margarita. Triste récord deja Don Baylor. Sí, señor. Deja una marca de 15 juegos ganados y 20 Perdidos, casi el doble, casi, casi 300 de haberajes en juegos ganados, y pues eh, asume los, las riendas del equipo de los Bravos de Margarita, el ex yankee Hensley Mullens, y desde aquí le decíamos la mejor de las suertes. El mejor de los éxitos y que bueno, esperemos que, que levante vuelo el equipo. Sí, efectivamente. Aún, aún hay mucho tiempo. Hay, muy, hay mucho tiempo para clasificar, pero bueno, eh, centrándonos ya en lo que son los resultados, tenemos que destacar que por las Águilas del Sur le abrió el norteamericano Dwayne Pollock con marca de 4 y 3, Se mantuvo bien en la loma. Sin embargo, titubió a lo que fue el tercer inning cuando inclusive recibió un pelotazo de parte de César Hernández, joven campo corto de los bravos de Margarita. En esta oportunidad le anotaron hasta tres, hasta dos carreras. Pero sin embargo pudo salir del atolladero. Luego vino el relevo de las Águilas que lamentablemente no pudo hacer el trabajo. Marcos Tabata caía derrotado por parte de las Águilas del Sur. El ganador fue el norteamericano Eric Berger por parte de los Bravos. Ronald Belisario se llevó su cuarto rescate de la temporada. Hay que hacer la acotación, Edwin, de que el pichón de las Águilas del Sur ya estuvo a la altura. Simplemente la ofensiva no respondió. El juego quedó tres carreras por dos y estuvo cerrado como hasta el séptimo inning 2 a 2. Y bueno, con una carrera que hizo Margarita Bastó, pues, para para superar efectivamente eh, y eh, es una constante de que el hecho de que las Águilas del Zulia no batean en el Luis Aparicio Grande ya lo decía Lixon Nava manager del Elenco Zuliano que es un estadio muy difícil para batear y definitivamente no se puede levantar la bola en el Luis Aparicio Grande de Maracaibo simplemente hay que hacer contacto para traer las carreras 3.2 esa pena el averaje en cuanto a carreras se refiere para las Águilas en eh, su estadio en el nido del Luis Aparicio Grande de Maracaibo Alberto sí también en la ciudad de Puerto La Cruz el, el, el equipo Tigres de Aragua se impuso a los Caribes de Azuate cinco carreras por tres. Pedro, Pedro Rodríguez se llevó el juego ganado con labor de 3.1 innings, tres innings y un tercio, sin permitir hits. Y bueno, el, el, el juego perdido, el salvado fue para Francisco butó Y el juego perdido, no, no tengo por acá la información. Johan Pino también este, tuvo labor en. en en, en el juego, Edwin. Sí, efectivamente. Joan Pino alzándose con una nueva victoria. Jorman Basardo ya todas las piezas del elenco de Aragua engranando para lo que será el final de la temporada. También en otro de los encuentros, los Cardenales de Lara superaron 12 por 8 al elenco, nada más y nada menos que de los tiburones de la Guaira, aceptándole un duro revés al, elenco, al equipo que está en este momento en la punta, como lo es el equipo cual Hay que destacar que Osvaldo Navarro, como emergente, sonó gran slam para que de esta manera el equipo de los Cardenales sumara una nueva victoria que los acerca matemáticamente. Con opciones de clasificar. Hay que destacar que el S. Walrond eh, perdió por el elenco de La Guaira, mientras que por Cardenales se llevaba la victoria Vicente Campos, quien ahora tiene un récord bien interesante de tres ganados y cero perdidos. Dicho esto, eh, ya repasando en líneas generales lo que fue la actuación ayer de los diferentes equipos, tenemos lo que serán los juegos para hoy. Alberto, los tienes a continuación por allí. ¿Cómo no, Edwin? En la ciudad de Caracas, Cardenales se medirá de Tiburones de La Guaira. Sí, efectivamente. Eh, de igual manera, en Maracay los leones se estarán midiendo ante los Tigres de Aragua en el duelo de felinos. En Puerto Ordaz, Caribes contra Navegantes del Magallanes. Y de nuevo cierra a Águilas del Zulia que recibe por segundo día consecutivo al elenco de los Bravos de Margarita. Giancarlo Granado está en la loma hoy por el elenco de las Águilas del Zulia, ha sido anunciado por parte del manager Lixon Nava en plan de abridor de emergencia. Por cierto que las Águilas del Zulia van a sufrir un duro revés, ya que Wilfredo Boscán, el novato venezolano, eh, no va a estar. Más allá con el elenco zuliano su organización en los Estados Unidos, los Rangers de Texas lo mandaron a parar. Va a estar viajando posteriormente a lo que será eh, el estado de texas para reportarse al equipo de los vigilantes. ¿Qué crees tú, Edwin? ¿Granados o desgranados en el día de hoy para las islas? No, años? no, hay que esperar que puede hacer una buena labor el portocruzano Carlos Granado, ha sido el abridor de emergencia, ha sido un comodín siempre en la rotación del elenco de las Águilas del Sur sus mejores actuaciones sin duda alguna ha sido como relevista, pero esperemos ver una buena actuación de Granado, a quien le deseamos toda la suerte del mundo ¿Cómo está la clasificación hasta el momento amigos? Rápidamente lo tenemos por aquí, los tiburones siguen líderes en este momento con marca de 24 y 17, 22 y 17 tiene Caribes Danzuate y a un juego de la punta Magallanes, vuelve a asumir el tercer lugar en la clasificación los Tigres tienen 22 y 18, igual que Magallanes, y las Águilas del Sur en el quinto puesto con el récord de 21 y 18. Bueno, fuera de la clasificación, en, el, en estos momentos tenemos a los Cardenales con 17 y 23, a 6 juegos y medio, empatados con los Leones del Caracas, quien tienen el mismo récord, y los brazos de Margarita en el Foso, con 16 juegos ganados y 27 perdidos. Uh, vale destacar que Hensley Mullens. Eh, ya tiene un juego ganado, sin perdidos, bueno, y, y la mejor de las suertes para Margarita. Efectivamente. Nosotros por ahora vamos a despedir este segmento, vamos a hacer una pausa y en la próxima parte volvemos con mucho más del deporte aquí, por supuesto, en Idioma de Deporte por Atel Americana de Televisión. Ya volvemos con todos ustedes.